Caray, creo que todos son tontos menos yo. YouTube. Pues bueno, Cristiano Ronaldo ha hecho una caída histórica, yo creo, en Coca-Cola. Bueno, no sé si en algún momento, porque tampoco me he estudiado la historia económica de Coca-Cola ni nada parecido, pero sí que ha caído cerca de 4 mil millones de dólares aproximadamente en bolsa Coca-Cola. Puede no parecer mucho, pero eliminó 4 mil millones de dólares del valor de la compañía. Todo por el hecho de que ya ustedes conocen cómo Cristiano Ronaldo llega y saca las Coca-Cola de enfrente. Un acto bastante, bastante interesante. A mí me gustó muchísimo. Me gustó bastante esta actuación. Ahora, después dijo agua. Y yo quiero recordarles otra cosa. Coca-Cola también. Vende agua. Coca-Cola también vende agua, reparte agua por todos lados. Así que Coca-Cola tiene, de hecho, bueno, es prácticamente, yo no diría que un monopolio, porque está Pepsi y porque hay un montón más, pero al final tienen de todo, absolutamente de todo. Juntos, todos podemos ayudar a cuidar del agua en beneficio de nuestra comunidad, de nuestro país y de nuestro planeta. Hagamos esto juntos. Una iniciativa de la industria mexicana de Coca-Cola. Me gustó mucho la actuación esta de Cristiano Ronaldo, porque después. Ha sido como una cadena, ¿no? Otra gente también lo han imitado. Por ejemplo, voy a poner nada más el ejemplo de Pop Popba, que creo que lo que sacó de, de delante fue una Heineken, si no me equivoco. Coca-Cola no tiene directamente contrato con Cristiano Ronaldo. Coca-Cola, hasta donde pude entender e investigar, con quien tiene contrato es con la UEFA. Entonces, por eso es que Coca-Cola está ahí. O sea, no es porque Cristiano Ronaldo representa a Coca-Cola o Coca-Cola le pague algo a Cristiano Ronaldo, sino que Coca-Cola a quien le paga. Es a la organización como tal, ¿no? De todo el evento de la Eurocopa. Entonces, desde este punto de vista, yo no sé si le llamarán la atención o no. No tengo ni idea, supongo que no, porque al final Cristiano Ronaldo es. Cristiano Ronaldo. Y a donde quería llegar, con respecto a que Pou a saque también una bebida que es alcohólica. y Cristiano Ronaldo saque una bebida que es azucarada, es. Ustedes ven que el capitalismo de alguna manera solo se puede autorregular que sí hay personas haciendo las cosas bien, que sí hay personas que de alguna manera, ojo que no son santos, eh, pero que de alguna manera quieren hacer las cosas bien. A mí esto me pareció genial. Y ojo, yo a veces saco con el chama por ahí, me tomo una Coca-Cola cero y la disfruto. Realmente saco hace tremendo calor, estoy, tengo tremenda sed y lo que sea y pues me tomo una Coca-Cola cero. Pero Cristiano Ronaldo no es así. O sea, yo de lo que vivo es de otra cosa y Cristiano Ronaldo vive de otra cosa. Además, los niveles de disciplina de Cristiano Ronaldo son elevadísimos. Por eso está donde está y por eso ha quedado donde está. Yo estoy seguro de que Cristiano Ronaldo no se toma una Coca-Cola ni soñando, ni ningún tipo de bebida gaseosa. Yo estoy seguro que toma agua todo, todo, todo el tiempo. De Paul Pogba, yo no estoy tan seguro de cómo es su vida personal, de si hace fiesta, de si no hace fiesta. Pero igual, yo estoy de acuerdo con que saque la Henneken. Yo casi nunca tomo cerveza, una vez al año tomo cerveza. No creo que haya que exagerar con estas cosas, pero sí creo que para un deportista, tanto el alcohol como el azúcar, porque no es tanto la soda como el azúcar, lo que tiene que ver, o sea, no es tanto la bebida, sino el azúcar que contienen las bebidas, lo que al final es nefasto. En el caso de la cerveza es el alcohol y en el caso de la Coca-Cola es el azúcar, evidentemente. Entonces, sí estoy muy de acuerdo con este tipo de cosas y creo que de alguna manera ya era hora de que los influencers comenzaran. Hablar de este tipo de cosas. De que los influencers comenzaran a hablar sobre el tema del azúcar. Y hablar como con actos. Eso sí es de cáncer. De gángsters Hablar con actos. Si yo no tomo esto, ¿por qué lo voy a representar? Si yo no como X chocolate, si yo no. ¿Por qué estoy representando marcas que realmente no me representan a mí? Y cuando digo que no me representan a mí, es que no las consumo. Y esto es lo que nunca voy a entender. ¿Por qué hay gente que decide, eh, sí, que es capitalismo y que ganan dinero y todo eso? Yo lo entiendo. Pero para mí no es moralmente correcto elegir una marca simplemente porque te paga cuando tú esa marca no la utilizas. Si tú utilizas una marca, entonces sí, o sea, mira, esta marca me cuadra, digo que sé esta marca de micrófono, por ejemplo, sure, que no me patrocina ni nada, pero para mí es bestial. Es bestial este micrófono, eh. suena lindísimo. Para los que me preguntan por qué siempre estás haciendo los videos de esta manera, es precisamente porque este micrófono suena muchísimo mejor que el otro. Y quizá ustedes no noten la diferencia, pero yo sí la noto cuando estoy en la edición y eso. Y yo soy muy piqui con el sonido, para mí el sonido es bestial. Y la marca de este micrófono es que es descomunalmente buena, o sea, es buenísima. Entonces no me interesa, yo lo uso. Y si un día me dicen, oye, eh, promuéveme, lo promuevo. De hecho, lo estoy promoviendo gratis porque es una cosa que utilizo y que es una buena marca. Es así. En el caso de Cristiano Ronaldo, de Popo Pop y de tantos otros que están haciendo lo mismo. Oye, aplaudir a esta gente porque están haciendo, se están enfrentando primeramente a gigantes. Tenemos que tener en cuenta que Coca-Cola es un gigante. Lo que pasa es que ahora Cristiano Ronaldo también es un gigante. Eso es lo que pasa. Y hay mucha gente que sigue a Cristiano Ronaldo y que Coca-Cola le chupa un huevo. Yo diría que la mayoría, aunque después tomen bola, pero siguen más a Cristiano Ronaldo. Y este tipo de actuaciones, de verdad que yo felicito a Cristiano Ronaldo por eso. Ahora, ¿por qué decía que tampoco son santos? Por ejemplo, Cristiano Ronaldo hace un tiempo atrás, que yo no hice video sobre esto, pero lo iba a hacer, le estaba haciendo promoción, o no sé si lo seguirá haciendo, no sé, a un aparato que te, te pone y te da corriente en el abdomen y supuestamente te va a sacar el abdomen. Eh, no, es mentira. Super fácil y que en mi opinión va a ayudar a muchas personas a tener un tono mejor abdominal. Ok, es mentira. Puede ser que esto un poco sí que te lo trabaje y no sé qué, pero es mentira. Eso no va a sustituir el trabajo físico ni la dieta. Cristiano Ronaldo debería de reconocer en cualquier video o en cualquier momento de reconocer que él precisamente tiene esos abdominales afuera y se le ven, son visibles, no por esa maquinita, sino precisamente porque no toma Coca-Cola. Y más allá de que no tome Coca-Cola, que esto es un cliché que estoy poniendo, no es porque no tome Coca-Cola, sino porque come sano todo el tiempo, Cristiano Ronaldo. Y esto es lo que quiero que entiendan la gente que esté viendo este video. El fisicazo que tiene Cristiano Ronaldo no es ni por la maquinita, ni es por nada que ustedes estén imaginando. Es porque este tipo entrena como un animal y se cuida la dieta como una bestia. En ese sentido tiene una disciplina que es de otro planeta es de otro planeta y me encanta que llegue y quite las coca colas de adelante como digo no es una crítica lo de la maquinita ni nada parecido porque todo el mundo tiene que ganarse la vida y al final esa máquina quieras o no como quiera que sea algo va a trabajar ahora si te tomas tres coca colas diarias o un litro y medio coca cola diaria y después espera que yo conozco gente que lo hace ojo y que incluso me dicen es que estoy enviciado no lo puedo dejar es el azúcar El azúcar envicia. ¿Ok? Y me dicen, pero no, no puedo, yo quiero, pero no puedo. Yo me siento uh, en el almuerzo y me tomo un litro de Coca-Cola y es obligado. Porque es un vicio, realmente es un vicio. Y por eso veo tan bien que sea. Lo de la maquinita no. O sea, la maquinita te la pone y si funciona bien y si no también. No es una cosa que te vaya a enviciar, pero esto sí, por eso Coca-Cola tiene el poder que tiene. Porque muchísima gente se ha enviciado con este tipo de bebidas. Igual repito, yo no estoy diciendo que yo no me tome nunca una Coca-Cola. Si me la tomo, casi, siempre cero. Nunca me tomo una Coca-Cola de azúcar. Igual de malas, ¿eh? no, no estoy diciendo que porque sea cero es buena, es igual de mala. Igual que me tomo eh, bebidas energéticas, igualmente son malas. Son malísimas. Siempre cero igual, pero igual son malísimas. Es preferible tomar café, preferible tomar mate, por ejemplo, que yo tomo muchísimo mate y todo este tipo de cosas. Es muy preferible. Pero. Más allá de todo eso, más allá de que no se puede exagerar, si esa marca a ti no te representa, sácala de ahí, no la dejes ahí. Muy bien por Paul Pogba, muy bien por Cristian Ronaldo y muy bien por todos los que sigan este tipo de cosas. Los chamaquitos, que aprendan. Agua, si tú quieres ser deportista, agua, macho, agua. Y esto hasta a mí me hizo reflexionar en estos días, porque yo estaba eh, en estos días comiendo re mal. No en estos días, ya llevo meses comiendo mal. Y esta actuación de Cristiano Ronaldo fue un llamado de atención, comiendo mal y bebiendo mal, o sea, todo lo que, lo que estaba tomando era como que era soda cero, sí, pero estaba tomando soda cero, estaba haciendo las cosas mal realmente. Y esto fue como un toque de atención lo que hizo Cristiano Ronaldo ahí. Y me recordó, me dijo, oye, compadre, usted se debe también a una audiencia, usted también tiene, porque me ha llamado la atención, me ha llamado la atención, ha sido un llamado de atención bastante, bastante notable. Y nada, Coca-Cola, no lo siento por ti, o sea... Para mí está bien que pierdas todos los millones que pierdas, no tengo ningún problema. Es una compañía enorme, pero por mí, si esa compañía, ojo, hay miles y miles y miles de puestos de trabajo que dependen de la Coca-Cola. ¿eh? Eso lo quiero dejar bien claro también. Y toda esa gente depende de eso. Pero al final esto se puede sustituir de alguna manera. ¿okay? No podemos seguir pensando que porque simplemente hay gente ahí trabajando, pues esto tiene que seguir. La fiesta tiene que seguir, la fiesta del azúcar tiene que seguir. No, 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 reinvéntense, hagan algo. Por ejemplo, como lo dije, ustedes están vendiendo agua, la Coca-Cola está vendiendo un montón de cosas más. Inventen una fórmula nueva, no sé lo que van a hacer. Pero realmente yo creo que hay cosas que tienen que cambiar en la industria porque la obesidad infantil que hay aquí en Estados Unidos y en el mundo entero es brutal. Antes los niños morían de hambre y ahora están muriendo de obesidad. No los niños, pero sí que cuando crecen están creciendo con muchas patologías. Y como quiera que sea, esto es una carga por todos lados. Es una carga para el sistema sanitario y por todos lados es una carga. Así que bueno, por aquí lo dejo. Cristiano Ronaldo, bestial. Me encantó lo que hizo y nos estamos viendo, gente. Chao.